Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Soy Javier Meneses, el amigo que tú te mereces. Después de 10 años vuelvo a la pantalla de televisión, vía canal, UCI, un canal inteligente. Sí, nuevamente con Zona de Impacto, ¿quién se hubiese imaginado, no? Menos yo, una vez lo soñé, que retornaba a la televisión y acá estoy, me peñisco, yo mismo soy. Bueno, quiero llevarle a sus hogares una hora de entretenimiento deportivo. No importa que se me, por ahí un poquito como que me muerdo al hablar, pero estoy nervioso, pero estoy contento al mismo tiempo. Hemos formado un equipazo para hacer de este programa un programa totalmente deportivo, magazine, nacional, internacional. Vamos a apoyar al balón peruano que está en el extranjero luchando para que se le reconozca con alguna actividad que está haciendo y seguramente no es reconocido en otros lados. Pero nosotros vamos a apoyar acá el deporte nacional e internacional, sobre todo al deportista peruano. Ahora quiero presentarles a mi equipo. Ustedes dirán, y Javier, el descubridor de modelos, y en esta oportunidad aquí voy a descubrir. Quizá una u otra que está descubierta, pero de todas maneras, acá viene mi equipo. La primera chica de impacto se llama Joan Lince. Venga, Joan, sí. Vean ustedes. Una gana de darle un besito en la mejilla, muy cordial, pero no puedo por el protocolo. Siempre manteniendo los protocolos, pero feliz de estar dentro de la familia de Zona de Impacto, súper emocionada y incentivando siempre el deporte nacional e internacional. Yo creo que le vas a caer muy bien a la gente, Ivancita, porque sí. Bueno, vamos a seguir presentando a otra persona, a mi otra chica de impacto, ¿no? A ver. Es peruana de corazón, pero extranjera de nacimiento, es uruguaya. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Adivinaron quién es? Sí, es Romina Gachoy. Por favor, música, música de cine, por favor. Sí, así, por favor, ¿verdad? A ver, chicas. Muy bien. De verdad se viene con fuerza, somos un equipo dinamita, así que prepárense porque nos venimos con fuerza otra vez. Eso me gustó. También parte del equipo está Franz Galleres, es nuestro corresponsal que va a viajar por todo el mundo a llevarnos notas internacionales. El hombre va a estar en diferentes sitios. No les cuento mucho, pero ya lo van a ver. Se llama Franz Galleres. Y además no te olvides, ¿de quién? El heredero. No. El machurro del equipo. El machurro, Gabriel. Machurro que yo todavía. Mucho machurro. Gabrielito Manetta, bienvenido. ¡Epa! Protocolo. ¿Qué tal, gente de Zona Impacto? Feliz de estar acá con este equipazo. Soy Gabriel, soy el nuevo integrante de esta familia tan linda que he visto crecer desde que nací, porque mi papá siempre me ha llevado a sus eventos, me ha estado apoyando y por fin se me ha cumplido el sueño de estar junto con él. Empezando mi carrera en este mundo de la televisión, estoy muy feliz de formar parte de esta familia. Con el men, con todo. Con el tío. Y nada, feliz de estar acá en sus hogares, espero que se diviertan, que este equipo les va a dar el mejor entretenimiento que van a ver. Muy bien, qué bien. Ese es mi equipo, amigo. Bueno, también tengo todo un equipazo. Tenemos un equipazo detrás de cámara, ¿no? Empezando por esto, por Javicho, por Raulito, por otro Raúl y toda la gente que está involucrada, Carlitos Álvarez también y Oscar. Bueno, Rominita, ¿cómo empezamos hoy? Bueno, el día de hoy tengo para presentarles una nota espectacular y es que estuvimos con un evento de surf en Playa Punta Roquitas, en la Costa Verde, y obviamente les hablo del Campeonato Nacional Semilleros Olas Perú. Así que no nos podemos perder, estuvo todo el equipo de Zona de Impacto y en las categorías mixtas de niños y juveniles. Así que nos vamos con la nota. Amigos, ¿cómo estás? Soy Javier Meneses, acompañado de mi linda modelo, amiga y conductora, Joan Lince. Joan Lince. Estamos aquí en la Costa Verde, en la playa Punta Roquitas. ¿Dónde queda Punta Roquitas? En Miraflores, al costado de La Pampilla, al costado de Tres Picos. Y hoy día, mi querida Lince, Zona Impacto, siempre apoyando el deporte nacional
en este caso el surf, la tabla hawaiana. La tabla hawaiana, por supuesto. Hoy se celebra la tercera fecha del campeonato semillero del Sur Copa 2021, Javier. Así es, este la organiza mi amigo Roberto Mesa, más conocido como el Muelas. Y a continuación nos dejamos con el campeonato del semillero del Surf Copa 2021. Desde Punta Roquitas, informó Joan y Javier Meneses para Zona Impacto. Me encuentro con Roberto Mesa, organizador del campeonato. Roberto, cuéntanos, el campeonato, hay buenos competidores, el semillero, ven que hay futuro para el surfing peruano, coméntanos un poco más, ¿no? Sí, venimos haciendo un semillero hace más de 5 años a nivel nacional. Este año viene desde el año 2020, estamos realizando la tercera fecha ya. Es un campeonato también internacional, gente de otros países. Pero finalmente, por el tema de la pandemia, hemos terminado esta última fecha acá en Playa Punta Roquitas. Estamos muy contentos porque tanto la Municipalidad de Miraflores y su alcalde Luis Molina nos ha dado la facilidad del caso, la Municipalidad, la Policía Nacional y los salvatajes también, y ha sido muy importante porque eso motiva a que los niños, hace más de año y medio que no compiten en el surf, y ha sido un motivo importante para que puedan desenvolverse, desarrollarse, socializar ellos mismos dentro del mar, ¿no? Claro, es bueno apoyar a las nuevas generaciones ya que ellos son el futuro del surfing, ¿no? ¿Dirías que hay buen futuro para el surfing peruano? Sí, definitivamente, así como venías comentando Alejandro Bernales, como el caso de Noah Cole, el caso de Manuel Robles, del mismo Gabriel Jubicic. Entonces son chicos que van a liderar, digamos, el futuro de la tabla en la categoría juniors en este momento y con el tiempo la categoría open. Entonces decimos de que el surf está asegurado con el futuro de buenos tablistas, y este tipo de actividades, de eventos, de semilleros hace de que sean constantes y puedan participar y ver esos nuevos talentos, ¿no? Tenemos 5 categorías, que es la categoría sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16, tanto en varones como en chicas. También tenemos premios, 2 pasajes a California, 10 tablas Climax, 10 Wetsuit 2 y premios de termo, premios de Imaco, televisores, y un montón de diversidad de premios de bioderma, todos productos de calidad como se merecen nuestros chicos. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en una nueva temporada de Zona Impacto. El día de hoy estamos en el semillero de Olas Perú. Me encuentro con Bastian y Gabriel, 2 competidores que han pasado a la semifinal de la categoría sub-15. Bastian, coméntanos un poco, has competido en la mañana, cuéntanos cómo te sientes para enfrentar esta semifinal con unos monstruos. El hit pasado lo pasé con las justas, pero pude. Y este hit me toca contra gente buena. Va a ser un poco difícil, pero espero poder pasar. A darle nomás. Gabriel, cuéntanos. Coméntanos un poco de este hit que viene, que también te vas a enfrentar a Bastian y a otros buenos exponentes del semillero. Se viene un hit buenazo. Manuel Robles también la rompe y también va a correr a Salvador Salas. Y todos están rompiendo y va a ser un hitazo. Me encuentro con Manuel Robles, que va a competir en la semifinal sub-15. Manuel, cuéntanos un poco de cómo te sientes antes de entrar a la cancha, ¿no? A enfrentar estos buenos competidores que bueno, en el semillero hay buenos competidores, ¿no? Esta Noah Cole, Alejandro Bernales y grandes exponentes del semillero. Bueno, estoy un poco nervioso, pero voy a darlo todo. Voy a esforzarme y a agarrar buenas olas. ¿Los entrenamientos que has estado siguiendo crees que van a dar frutos en esta semifinal? Sí, de todas maneras. Por algo estaba entrenando para llegar acá a la final y salir campeón. Perfecto, Manuel, te deseo la mejor de las suertes, disfruta, el surf es vida, vacílate y te dan el mejor. Salvador Salas, otro competidor que va a competir en la semifinal del semillero. Salvador, cuéntanos un poco cómo te sientes, ¿no? Pucha, me siento en verdad nervioso, porque siento que esto va a ser como una final. Esta semi va a ser súper dura y no sé, voy a ver cómo me va.
¿Y los entrenamientos cómo te sientes? ¿Sientes que van a dar frutos ahorita? Sí, van a dar frutos porque creo que en cada entrenamiento mejoras un poco más. Encuentro con Alejandro Bernales, acaba de pasar a la final del campeonato semilleros en la categoría sub-15. Y bueno, sí, estaba inspirado este hit, porque justo el de sub-17 lo había perdido. Y me quedé con las ganas esa de ganar, de pasar un hit más. Y me concentré mejor en este hit, me enfoqué más en las olas. Fui al lugar donde estaba viendo de afuera donde estaban las olas. Fui a ese lugar y me agarré las olas que pude, las que encontré. Las corrí como sé, de arriba abajo, fuerte, y logré pasar, ¿no? Cuéntanos un poco de tu surfing. ¿Has estado entrenando? ¿Crees que está dando frutos este entrenamiento, ¿no? Sí, sí he estado entrenando con el regatas y estamos entrenando eso de campeonatos, de agarrar las olas, manejar bien los tiempos y correrlo bien fuerte, sin caernos, controlados. Y eso es lo que he venido entrenando todo el año y al final está dando los resultados, ¿no? Y acá lo estamos demostrando. ¿Qué estrategia usaste en la semifinal? Empezar con una buena y empecé con una ola buena rápida de 7 puntos y después ya buscar el backup, que es como la segunda ola que te hace pasar, y la encontré y después me fui a buscar ya la tercera de mejorar las olas que tenía, ¿no? Y me salió un 9 por ahí y súper feliz, ¿no?, de hacer esos scores. Vania, ¿qué tal? Nos comentas que estás entrenando a Bastian, cuéntanos un poco más. Sí, yo estoy entrenando con Luis Eduardo Escudero, que en la escuelita Surf Paradise. Y estamos entrenando a varios chicos que están hoy día en el campeonato. En verdad, a todos les está yendo muy bien. Para allá. Eso. Ahí estamos calentándolos, posicionándolos bien en el mar y asegurándonos de que estén felices y seguros. Ahora rollers. 1.4. Y Amarillo tiene que cambiar su segunda mejor ola de 12. Claro, es bueno que los niños, los chicos estén motivados, ¿no?, para que se desempeñen bien en el agua. Sí, que se sientan cómodos, que estén motivados, que no les ganen los nervios. Sobre todo a esta edad es muy importante que se desenvuelvan en el mar cómodos para que cuando estén más grandes, si quieren dedicarse a correr tabla, puedan competir tranquilos y poder manejar la presión. Y de hecho, entre Luis Eduardo y yo hemos entrenado un montón a lo largo de los años con entrenadores de varios lugares. Hemos tenido la suerte de tener bastantes tipos de técnicas de entrenamiento y de competencia y estamos pudiendo pasárselas a los chicos desde chiquitos. Acá, él es Gael, también es uno de nuestros alumnos. Y Gael, ¿qué tal? Gael, Estebania, ¿cómo es como coach? ¿Cómo es como entrenadora? Buena. Buena, ¿te ayuda bastante en tus entrenamientos? Sí. ¿Tú vas a ir a las Olimpiadas? ¿Tú vas a ir a las Olimpiadas algún día? ¿Qué te gustaría hacer de grande? Correr tabla. Encuentro con Santiago Tejerina, competidor de la categoría sub-11 y va a competir en la semifinal. Santiago, cuéntanos, ¿cómo te sientes antes de entrar al agua? Un poco nervioso, pero creo que sí lo voy a poder lograr. ¿Vas a confiar en tu surfing y en tus entrenamientos, me imagino? Sí.
Qué bueno, qué bueno. ¿Tienes alguna estrategia en mente antes de entrar al agua? No. ¿No? No. O sea, lo que salga nomás, ya vas a entrar a disfrutar y divertirte y quedar sí. mejor. Sí, claro. Lo que pasa es para divertirnos, ¿no? Porque tampoco hay que tener tanta presión. Para el día del solar, color negro para Fabiana Castillo. Hola Sol, felicitaciones. Cuéntanos cómo te sientes para Zona de Impacto. Me siento muy bien por haber ganado esta categoría. Bueno, lo más importante fue divertirme y sobre todo estar con amigas. Las olas. Buenas. Buenas. Bueno, más o menos, estaba un poco cerrado. ¿A quién le dedicas tu premio? A mi abuelito y a mi papá y a mi mamá. Un saludo para la gente de Zona de Impacto. Hola. En primer lugar, también representante de San Mateo, Sol Morelli. Y en segundo lugar, Sofía Sierra. Sol, ¿cómo estás? Felicitaciones. ¿Cómo te sientes? Estoy muy feliz por haber quedado primera en la categoría sub-13. Sobre todo me divertí mucho en este campeonato y espero que les haya gustado mi suerte. En primer lugar, el presidente de San Bartolo, Sol Morelli. En segundo lugar, también de San Bartolo, Fabiana Cancino. Y en primer lugar, representante de Lima, Calea Gervasi. En segundo lugar, Antía Mendolar.
Calia, felicitaciones por tu victoria. Cuéntanos cómo te sientes. Me siento muy feliz. Las horas estaban medias difíciles, pero me divertí un montón, me agarré una buena y chévere. ¿A quién le quieres dedicar esta victoria? Le quiero dedicar esta victoria a mi entrenador, Luis, y a mi familia, a mis papás y a mis auspiciadores. En primer lugar, representante de Mácora, Facundo Castañeda. Hola, gracias, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bien, muy feliz. Bueno, todo el equipo de Zona Impacto te quiere felicitar por tu victoria. ¿A quién le quieres dedicar? A mi papá, a mi mamá y a mi, ¿cómo se llama? Y a mi auspiciador. Primer lugar ha quedado el representante de Punta Hermosa de Cotiqui, Felipe Velarde. Y el segundo lugar de Mácora, Facundo Castañeda. Felipe, ¿cómo estás? Felicitaciones por la victoria. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Estoy muy feliz de haber ganado el primer puesto. ¿A quién le quieres dedicar esta victoria? A mi coach Luis Eduardo, a mi papá y a las tablas climas. En primer lugar, representante de Punta Hermosa, voz de Punta Hermosa, el Bastian Pierre. Y en segundo lugar, Héctor Velarde. Más conocido como Ita Junior. Felicitaciones por la victoria. ¿Cómo te sientes? Me siento increíble haber ganado este circuito después de un año. Y en verdad todos han corrido bien y ha sido un buen campeonato. Veo que estás con tu hinchada acá que han venido a verte. ¿A quién le quieres dedicar esta victoria? A mi mamá, a mi papá y a todos los que me entrenaron. En el primer lugar, representante de San Bartolo, Alejandro Bernales. Campeón de su categoría, ¿cómo te sientes, hermano? ¿Qué tal? Feliz de haber vuelto a competir. Sin duda era algo que nos faltaba, competir después de un año y medio se sintió. Y ahora hay que tocar acostumbrarnos, porque dicen que se van a venir más campeonatos. Y vamos a seguir enfocados y a cumplir la meta, ¿no? Me encuentro con Manuel, campeón de la categoría sub-17. Manuel, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Muy feliz y agradecido por todo el apoyo. ¿A quién le quieres dedicar esta victoria? A mi papá, a mi familia y a todos mis amigos. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a los más pequeños que han competido hoy día? Que tienen que esforzarse, que si no, no van a poder lograr todas sus metas. Genial, felicitaciones. Felicitaciones, pero también felicitaciones a Roberto Mesa, que es el organizador de este evento y que también está impulsando el deporte en los niños, en los jóvenes. Así que espectacular, Roberto, te felicito. Hola Javi, ¿cómo estás? Quiero aprovechar que estoy aquí en la playita, ¿te acuerdas cuántos programas hemos grabado aquí en esta playa? Quiero felicitarte porque me he enterado de que estás a punto de lanzar un nuevo programa dedicado a lo que tú sabes tanto, deporte de aventura. No hay que perderse ese programa y Javi, te felicito de todo corazón. La verdad que las cámaras te extrañan. Fuerte abrazo, fuerte besote y toda la suerte del mundo. ¡Sí! Zona de Impacto renovado, buenazo. A continuación les voy a presentar una nota espectacular de un deporte extremo que me encantaría realizar, como es el parapente en la Costa Verde de Miraflores. Vamos a verlo. Amigos, ¿qué tal? Estamos acá en el parapuerto de Miraflores, ¿no es cierto? Una tarde espectacular, salió sol, hay bastante viento, perfecto para la práctica del parapente. Y el escenario es lindo para los turistas, dicen, mira qué bonito que es Lima, ¿no es cierto? Atrás tenemos los edificios, tenemos abajo la Rosa Náutica, el Parque del Beso, al fondo toda la Costa Verde, el Club de Gatas, y acá estoy con una chica de Impacto, ¿eh? Porque realmente yo me quito el sombrero, no tengo todavía, me queda algo de gorro, se me está descosiendo, no, pero de verdad, estamos con una chica, veo que hay dos chicas nomás acá, harto varón, y ella es parapentista.
y de hace mucho tiempo. La voy a presentar. Hola, hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Vanessa León Velarde y bueno, practico este hermoso deporte desde hace casi 8 años. Y bueno, y aquí invitando a todas las chicas a unírsenos porque saben que podemos hacer todo igual que los chicos y no saben lo divertido que es. Bueno, yo hace algunos años sí subí con una persona, con Juan Ortiz. ¿Conoces a Juan Ortiz? Claro, claro, con Juanito. Y después con su paramotor y todo. Y la verdad que es súper bonito, pero siempre hay un poquito así de nervios, pero la adrenalina fluye al máximo. Claro, o sea, la adrenalina, mira, es un shot, o sea, es todo. O sea, volar es... Uf. ¿No tienes miedo? No. O sea, hay situaciones, ¿no? Pero el miedo hay que controlarlo, hay que saber enfrentarlo y nada, pues no... ¿Tú en qué categoría estás? Soy piloto avanzado y nada, pues, o sea, de categoría femenina. Muy bien, muy bien. Tú vas a sacar cara, por no decir pecho, con la chica. Cara y pecho también. En el parapuerto de Miraflores vamos a entrevistar a un monstruo. Es joven, pero es una bestia. Sígueme. Sebastián Tami del Perú, jovencito, tiene la edad de mi hijo Gabriel. Sí. ¿Cómo te va? Me han dicho que eres un capo y te he visto. Terriblemente capo. Sí, está buenísimo el día para volar hoy. Me han salido muchas maniobras hoy. Da para mucho el día, sí, está genial. Oye, ¿y desde qué edad te empezaste a hacer parapente? ¿Cómo así? Hace tres años. ¿Cómo así? ¿A quién viste? Pues vi a la gente acá volando y me encantó. La verdad, quería probarlo. La verdad que no pensé ir por la acrobacia primero. Pensé hacer algo que se llama speed flying, que vas muy cerca al suelo, muy rápido. Y también de adrenalina, obviamente. Pero cuando me subí al parapente, comencé a buscar formas de ir más rápido y descubrí la acrobacia. De hecho, que se siente harta adrenalina. Yo hemos visto las maniobras recontra arriesgadas que haces. ¿Cómo así empezaste a hacer esas maniobras? ¿Alguien te enseñó? ¿Tú mismo? ¿Alguna vez has tenido algún momento en que se te ha podido ir el parapente y te has asustado de que has podido tener un accidente jodido? La verdad que comencé solo. Aprendí solo a las maniobras, viendo videos, más que nada YouTube, Vimeo. Y preguntando a la gente, preguntando por ejemplo a Luchín, que es mi instructor y él hace maniobras también. Y sí, he tenido varios momentos falta, pero nada, no, todo con seguridad. O sea, voy aprendiendo como una progresión, poco a poco. ¿Tienes alguna especie, digamos, un plan B? Porque, a ver, los paracaidistas cuando se lanzan le falla el paracaídas principal, tiene uno de emergencia. ¿Acá cómo es? Acá yo tengo dos paracaídas, el de acá y el de este lado. Así que cualquier cosa, saco uno, se enreda ese, tengo el otro. ¿Y cómo se llaman las maniobras que haces? ¿Tienen algún tipo de nombre, algún nombre? Hay varias. Puede ser wingovers, que es pasar encima de la vela como péndulos. SAT, que es girar tu cuerpo hacia atrás, haces mucha fuerza G. Y hay miles más. Negativos. Me dicen que hay un campeonato en avíspero, un campeonato mundial. ¿Qué, no vas a participar? Sí, voy a ir al campeonato en Italia, se llama Acromax. Voy a participar ahí representando a Perú, soy el único que estaba haciendo acrobacia ahora acá. Bien, Sebas, te felicito, sigue para adelante. Saludos en el impacto.
a hacerlo, Romina? Sí, me animo, me encanta. Nos vamos las dos, nos tiramos de parapente. Me parece una experiencia única e inigualable. Así que bueno, tenemos que invitar a la gente a que vaya, se animen a hacerlo, porque hay mucha gente que tiene como miedo, ¿no? Dicen, uy, si me tiro, ¿qué me puede pasar? Pero no va a pasar nada, es súper cuidado, es un deporte seguro también. Ajá, seguro. Así que los invitamos a que prueben esta experiencia y nos vamos ahora sí a un corte. Y ya volvemos con mucho más aquí en Zona de Impacto. Mis saludos y mis deseos de todo lo mejor para ti, mi querido amigo Javier Meneses, en el lanzamiento de tu programa Zona de Impacto. Felicidades mil para ti y todo lo mejor. Deseos de este tu amigo, el nene Teófilo Cubillas. Estoy con la música. Tan, 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 tan. Bueno, amigos, espero que se estén divirtiendo en el programa. Yo lo estoy pasando bien bacán. ¿Ustedes, chicas? Increíble, increíble. Por supuesto. Muy a gusto. Nos estamos divirtiendo. Estamos haciendo deporte porque vida sana en cuerpo sano. Y también siempre hay que mantener una bonita sonrisa, una sonrisa de impacto como las chicas. Y qué mejor dentista que el doctor, mi amigo Jesús Ochoa, con su clínica Multident. Y también Vitanova, que es... Tenemos ahí Vitanova de todo, ¿ah? Un bar de oxígeno para que te sientas relajado y muchas cosas más. Bien, amigos, y gracias a Multident vamos a presentar el Mundial de Surf que se llevó a cabo en El Salvador, país caribeño. Sí, realmente sí. Es un campeonato válido para clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Que ya ahorita nomás empieza en un par de meses. Y tuvimos la suerte de contar con Franz Galleres y también Héctor en las cámaras, ¿no? Haciendo cámara, pudimos cubrir el evento y donde destacaron el team peruano. Quedamos cuarto entre un montón de tablistas de todas partes del mundo, muy buenos. Así que vamos a ver la nota y le damos paso a nuestro amigo Franz Galleres, que está en El Salvador. Desde la playa La Bocana, en El Salvador. Estamos en pleno campeonato mundial ISA de surf y muy contentos con la clasificación a las Olimpiadas de nuestros compatriotas Sofía Mulanovic, Daniela Rosa, Luca Messina y Miguel Duena. Sin más, lo dejo con algunas imágenes. Muy bien, Franz, muy bien, buena chamba. Acá estamos ya viendo imágenes en El Salvador, imágenes de los tablistas surfeando en las playas del Sunsal y La Bucana, acá en El Salvador, un país que tiene muy buenas olas y muy buena gente. Este campeonato es organizado por la ISA, la International Surfing Association, que está en inglés, bueno, ¿no? Sí, ellos están organizando este evento, como les decía. Este es un evento organizado por la ISA y por las autoridades de El Salvador, válido para las clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Y en esta playa salvadoreña destacaron nuestros valores nacionales. En damas, Sofía Mulanovic, Daniela Rosas, y en varones, Miguel Tudela y Luca Messina. Como ustedes saben, Luca Messina fue medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2018. Ahí vemos a nuestra crédito Daniela Rosas. Muy bien, Danielita. Ella está surfeando ahí. Estamos con el presidente de la ISA, Fernando Hierro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? El torneo fue excepcional, tuvimos buenas olas, el país desempeñó un rol muy bueno, tiene cuatro clasificados, el máximo que pueden tener,
y hasta la reina Sofía. Me parece que va a disfrutar un poquito más fuerte. Si podía matar a los japoneses. ¿Por qué me dice? Ya sabes. Se largó a llorar, estaba ahí con su esposa, con su nene. Fue un momento así increíble. Y es muy lindo. Es muy lindo hacer eventos de este tipo y además es muy lindo estar con el piso. ¡Dólar Impacto! ¡Hola! ¡Hola Javier! ¡Hola Javier! ¡Hola Javier! Bueno, y acá vemos tablistas de todas partes del mundo. Acá Daniela Rosas en camiseta roja, corriendo backside contra su lado. Y ahí pues muy bien ella, ya feliz porque ya había clasificado. Estamos acá con un tablista, Leon Slater, muy bueno también. Vean ustedes la maniobra que hace. Estos son los espectaculares aéreos. Y bueno, acá tenemos a Miguelito Tudela también haciendo aéreos. Y los peruanos muy contentos. Aquí los saludos, son de impacto. Sigan impactando. Ok. It's never nice. Aquí nos encontramos con Gabriel Aramburú, el gran coach de la selección de Seas de Perú. ¿Qué tal, Gabriel? Muy bien, contento de estar acá en El Salvador, una vez más con la selección de Perú. Vinimos a dar lo mejor de nosotros. Hola, hola, hit a hit. Y bueno, vine a este campeonato con tres atletas, Sofía Molanovic, Miguel Tudela y Luca Mesinas, a buscar la clasificación olímpica. Hicimos un buen trabajo y los tres han clasificado a las Olimpiadas. Todos estamos muy contentos, muy orgullosos, satisfechos con el trabajo, pero también ya preparándonos para lo que viene. Bueno, gracias Sofía por el saludo. La reina del surf, campeona mundial amateur y también campeona mundial profesional de la WST. Bien amigos, los dejo con las imágenes y con la premiación. Como ven ustedes, Perú ocupó el muy buen, digno cuarto lugar. Hola amigos de Zona Impacto, estamos camino a la gran final, así que síganos. Mis felicitaciones a todo el Team Perú, al Team Nacional dirigido por Gabriel Aramburú y Sebastián Alarcón, ambos muy buenos coaches. Y bueno, este es un evento que duró 7 días y logramos la clasificación de 4 tablistas peruanos que nos van a representar en los próximos Juegos Olímpicos de Japón. Tenemos a Luca Mesinas, a Miguel Tudela, Sofía Mulanovic y Daniela Rosas en mujeres. Impacto, Javier Meneses, años que nos conocemos. Suerte. Súper emocionada, súper hermoso, creo. Tanta alegre que estoy jugando puesto, pero nada, estando en Perú en lo más alto que se pueda y a seguir con todo. Felicitaciones. Lindo, Daniela, lindo. Vamos, Perú. Un saludo para toda la gente de Zona Impacto. Gracias, chicos. Amigos, hay que felicitar en primer lugar al Team Perú, cuarto lugar entre un montón de países. Todo el mundo. Sí, Brasil, Nueva Zelanda, Hawái, California, Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos, pero los peruanos cuarto, ¿ah? Muy bueno. Aplauso para ellos, aplauso. Aplauso. Eso. Y también pues a Francia, estos que han hecho un bonito reportaje de acá. Muy bien, chicos. Ese parte del equipo. Bueno, ahora vamos a un corte comercial, pero yo lo dejo con unas imágenes que hicimos hace algún tiempito atrás en un desfile de impacto con la chica de impacto en Punta Hermosa para que ustedes se vacilen un poco. Bueno, ¿vamos a corte? No, vamos a corte. Ya venimos. ¿Con más? En Zona de Impacto. Qué increíble ese desfile, Javier. Era lo máximo.
Sí, linda chica, ¿no? Linda chica, de espectacular, impacto, guapa, impacto totalmente. Espectacular. Bueno, yo conozco a muchas de ellas porque también he trabajado con ellas. Súper sexy. Pero la pregunta del millón es, en un eventual próximo desfile que organicemos, ¿usted desfila? Claro que sí. ¿Usted desfila? ¿Usted desfila? Obviamente acá, si querés, me pones música ya mismo. Acá también, no, ahora no, te voy a hacer desfilar. Ahora lo hacemos desfilar. Hay música. Por favor, vean ustedes, yo me retiro, vean ustedes esta chica de impacto. Dios mío, a ver una vueltecita, uff, ya está, perfecto. Bueno, así que les tomo la palabra a esta bella chica, ¿sabes? El próximo desfile, acá van a desfilar. A continuación, nuestro micro noticiero de impacto. Vamos a hablar un poco de tenis internacional. El campeón del Roland Garros este año fue Novak Djokovic, después de derrotar al griego Tsitsipas. En una final muy intensa, ¿no? Novak Djokovic viene de ganarle una semifinal dura al favorito Rafael Nadal. Con esto logra su Grand Slam número 19. Mañana se realizará el Gran Premio de la Fórmula 1. Esto se va a llevar a cabo en Francia, en el circuito Paul Ricard, donde el favorito es el piloto de Países Bajos, Max Verstappen, seguido por el británico Lewis Hamilton, actual campeón mundial. Además, retorna el español Fernando Alonso. No se olviden que mañana juega Perú contra Colombia, así que ¡vamos Perú! Hola Javi, felicitaciones por tu nuevo programa, ¿cómo lo llamaríamos? La segunda temporada de Zona de Impacto. Estoy seguro que te va a ir súper, súper bien. Te mando un besote, te quiero mucho. Parte también a Leslie, para lo que quieras. Zona de Impacto apoya al deportista nacional. Así es, Romina. Y en esta oportunidad les quiero presentar a Nicolás Pacheco, que nos va a representar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio en la modalidad de tiro. Bueno, te cuento que también él es el que ganó la medalla de bronce en los Panamericanos de Lima 2019, así que es un capo. Capazo. Vamos a ver la nota. Hoy día vamos a conversar con Nicolás Pacheco. Él ha clasificado para las Olimpiadas de Tokio, Japón, 2021. Nicolás, muy buenos días. Zona Impacto te da la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Un gusto estar acá con ustedes conversando sobre lo que se viene para Tokio 2020. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu participación? ¿A quién le has ganado? ¿Y qué tanto te costó para llegar a estas instancias? Bueno, clasificar a unos Juegos Olímpicos es un gran logro porque para nosotros los deportistas las Olimpiadas son lo máximo, es el evento más importante a nivel mundial en el deporte y obviamente todos queremos estar ahí. La clasificación en el deporte del tiro es difícil, a diferencia de otros deportes que es por ranking o por resultados o por marcas. Nosotros tenemos un año que es justo el año previo al año olímpico, donde tenemos ciertas competencias que dan cierta cantidad de cupos. Estas competencias por lo general son Copas del Mundo o Mundiales del Circuito Mundial y campeonatos regionales como los Panamericanos de Lima 2019. En mi caso logré la clasificación en Lima 2019, habían dos cupos, logré quedar en bronce en tercer lugar y como ya habían los dos americanos que ya tenían los cupos, asegurándome el cuarto lugar, ya estaba clasificado. Muy bien, Nico, ahora cuéntanos un poquito. ¿A qué edad o cómo así se te despertó la afición por este deporte, el tiro? La afición empezó por mi familia. Desde chico he estado metido en el mundo de las armas. Desde que tengo uso razón, vivo escuchando historias de campeonatos de tiro, de caza, porque mi familia, mi abuelo, mi padre... mi abuelo competía en su época en campeonatos de cacería, porque en ese entonces no se competía en el tiro al plato. De ahí mi papá siguió con la tradición, él sí compitió en tiro al plato, pero lo hizo como amateur, lo hacía los fines de semana como un hobby. Y bueno, me pasaron la tradición a mí, yo empecé muy joven, mi primera vez en un campo de tiro fue a los 12 años. Y al principio también empezó como un hobby, iba los fines de semana hasta que se convirtió en mi vida. Nico, cuéntanos un poco de la modalidad de este deporte.
en tu especialidad? Bueno, te explico un poco sobre el tiro olímpico. El tiro olímpico tiene tres armas, pistola, carabina y escopeta. Se divide en dos ramas. La rama de precisión, que es pistola y carabina, donde se dispara un solo proyectil a un blanco estático. Y la rama de escopeta, que es la que yo hago, donde se dispara un plato lanzado por una máquina de lanzaplatillos en el aire. Eso se llama tiro al vuelo o tiro al plato. En tiro al plato existen dos modalidades olímpicas, skeet, que es la que yo practico, y fosa olímpica. Cuéntanos el detalle de tu clasificación, porque tengo entendido que no fue nada fácil, ¿no? Como te digo, hay dos modalidades olímpicas, fosa y skeet. Ambas se disparan con escopetas calibre 12, ambas se disparan al plato y ambas se disparan 125 platos en una competencia. La diferencia entre las dos es básicamente el vuelo del plato. En una el plato se aleja del tirador y en la otra el plato cruza al tirador. En el skeet, que es lo que yo practico, se disparan 125 platos de clasificación en todas las competencias. Y los seis mejores puntajes entran a una final. La final de los Panamericanos fue muy reñida. De hecho, yo empecé mal porque tuve una sanción por parte del árbitro. Me quitaron un plato. Un plato en el tiro es bastante. Y empecé de abajo. Poco a poco fui remando. Y en todos los pases, en los últimos platos, estaba en jaque, por así decirlo. Entonces sabía que no podía fallar para continuar. Por suerte, logré completar los últimos pases sin fallar. Y eso me hizo avanzar hasta llegar al tercer lugar. De hecho, en el último pase pude avanzar a la plata, pero por un plato yo quedé en bronce y bueno, los otros dos tiradores continuaron para el oro y la plata. Y mi objetivo principal es llegar en el mejor momento de mi carrera a Tokio para lograr estar entre los mejores. Esa es la idea. Por parte del Estado, la verdad que nunca hemos tenido tanto apoyo como ahora. El IPD nos está apoyando muchísimo. Hay un programa que se llama el programa Tokio para los clasificados a los Juegos. Ellos están cubriendo toda nuestra preparación. Por parte de la Federación también nos apoyan con cartuchos. Este año no tienen presupuesto para los Olímpicos, entonces todo lo manejamos a través de los cartuchos para el entrenamiento. Para el entrenamiento. Y nada, nos apoyan, como te digo, bastante. Gracias a ellos estamos realizando nuestra preparación, pero comparado con otros países, obviamente no es el apoyo que deberíamos tener, ¿no? Sobre todo por parte de la empresa privada. En nuestro país vivir del deporte es muy difícil y nosotros nos dedicamos a esto como si fuera un trabajo. Entonces yo he tenido que dejar de lado mi estudio, he tenido que dejar de lado proyectos personales para dedicarme al 100% al deporte. La idea de la federación es ahora con el nuevo polígono de Las Palmas, que fue el que se hizo para los Juegos Panamericanos por gestión de Copal, es tener un semillero para la gente que quiere iniciarse en el deporte. Es decir, hay un proyecto de comprar unas armas para que la federación las pueda prestar a la gente que quiere iniciarse, de que la federación también apoye con cartuchos. Y cualquier persona, no necesariamente tiene que ser una persona adinerada, lo puede practicar. Mucha suerte en esta nueva aventura y ojalá que traigas una medalla pues para el Perú, ¿no? No, gracias a ustedes, suerte en este nuevo programa y nada, vamos a dejar todo en la cancha por tratar de traer una medalla olímpica al Perú. Listo, gracias. Javier Meneses para Zona Impacto, Nicolás Pacheco. A nuestro segundo auspiciador, la clínica CPetMed, clínica médica del ejercicio, que queda en la avenida Arenales 4377 Miraflores. ¿Qué es lo que hace esta clínica? Esta clínica, entre otras cosas, tiene cámaras hiperbáricas. ¿Qué es la cámara hiperbárica? ¿Te acuerdas lo que se metía Michael Jackson? No, claro. Al conservar más joven, por eso, ahora mismo es súper regio. ¿Por eso? Me mantengo regio. Gracias. Me mantengo regio. Gracias al
al tratamiento de oxigenoterapia, que es la cámara hiperbárica. Así que saben, amigos, para mantenerse fuerte como yo, a pesar, me dicen a mí este universal que estoy con este. Pasan los años y me estoy igualito. ¡Qué fenómeno! Que pasen los años. Sí. Bueno, pero eso es el deporte también. Así es. La buena alimentación, sí. El deporte. El deporte, comer bien y harto ejercicio. Ahora sí, nos vamos al resumen de este partido increíble, súper emocionante de la Copa América Perú versus Brasil. Y nos vamos con Gabrielito, que está ahí con el público. A ver qué piensa. El día de hoy me encuentro en las calles con mi amigo Oscar, que me está acompañando en la cámara. Y estamos acá justamente para preguntarle a la gente qué opina acerca del partido de ayer. Sabemos que Brasil nos metió una goleada de 4 goles que nos ha dolido acá. Hello, darkness, my old friend. Todos los peruanos. Y el día de hoy estamos en las calles para ver qué opinan las personas. He visto unas caras largas, pero tenemos buenas opiniones. Esperemos encontrar gente que quiera hablar, ¿no? Porque todos están deprimidos hoy. Nada, acompáñenos. Queremos saber qué opina acerca del partido de ayer de Perú. Bueno, una pena, pues, ¿no? Que perdió Perú. Uf, malazo, pues. Fue un partido muy difícil. Faltó garra, faltó orden y faltó ganas de ganar ese partido, porque todo partido es importante, pero hay que enfrentarlo, ¿no? Yo creo que fue eso. No pasa nada con el partido, ¿eh? Bueno, yo ya sabía que iba a perder, ya. Bueno. Pésimo, horrible, malísimo, pero bueno. ¿Qué tal? Queremos saber qué opinas acerca del partido de Perú ayer. Una vergüenza. ¿Cómo crees que le vaya a Perú en el próximo partido, que le toca a Colombia? No, con todo, tenemos que hacer la revancha. Creo que si saca la misma gente, o sea, alinea el mismo 11, creo que puede hacer daño a Colombia. Pero meter a los nuevos, no, todavía no. Creo que tiene que variar de acuerdo al puesto y el jugador. Y no debió sacar a la Padula. Es impredecible, ¿no? Siempre puede que esté en un buen día como que esté un desastre, ¿no? O sea, debe depender mucho de la actitud que tengan los jugadores. Perú puede, en este caso, dar sorpresa. Yo le tengo fe y creo que vamos a estar segundos. Bueno, no sé cómo le irá, pero todos los mejores deseos para el equipo y vamos para adelante nomás. Habrá que mejorar ya que hemos perdido así prácticamente por una goleada con Brasil. Ojalá que ganemos fue contra Colombia. Listo, maestro. Gracias. Yo siempre espero lo mejor. Siempre espero que gane. Siempre espero que vaya con buena actitud. Pero esperemos también que el manejo técnico haga una buena elección y que obtengamos, pues, un resultado favorable. Ejemplo de un hincha que siempre está ahí a pesar de que Perú pierda por goleada. Y nada, muchas gracias. Que te vaya bien en todo. Ya nos vemos. Gracias. Bueno, amigos, llegamos al final del programa con una penita. Yo quiero mandarle un saludo a mi viejita, que todavía la tengo viva. ¿Tú también? Mándale. Un beso enorme. ¿Tú también? A todas las madres. No es el día de las madres, pero día de las madres todos los días. Claro. Mira, amigos, llegamos al final del programa, pero quiero decirles algo, sugerencia. Si ustedes tienen algún tipo de sugerencia que quieren que promocionemos o le hagamos una nota a algún deportista que no ha sido muy bien atendido, acá estamos nosotros. Y además, no te olvides, Javi, los emprendedores. También los emprendedores, los empresarios que quieran promocionarse a través de Zona de Impacto tienen que contactarse con nosotros a través de cualquier sugerencia en las redes sociales, en Instagram y Facebook, @ Zona de Impacto TV. Muy bien, ahora yo les pregunto, ¿qué tal tu experiencia? Me hoy? Encantó, como en casa, de verdad muy cómoda, feliz. ¿Dominita? Igual, me siento como en casa contigo, que tenés toda la onda y estoy segura que todos los televidentes también están disfrutando. Gabo. Encantado de estar acá una vez más, al lado tuyo, al lado de esas dos hermosas mujeres que nos acompañan en esta nueva temporada de Zona de Impacto. Y espero que les haya gustado este programa, ¿no? Y que los otros programas lo sigan disfrutando con la misma vibra y el mismo ánimo que siempre. Zona Impacto viene. Bueno, chicos, nos despedimos, pero sin antes agradecerle también a la gente que ha estado en las cámaras, acá a Javiercito, a Roberto, a Raúl, a otro Raúl, a Anderson. Bueno, somos todo un equipo de Impacto, así que nos vemos la próxima semana aquí en Zona Impacto.